Hello everyone, Roxana Elias right here with um, reporter with WTOL 11 News. I am here to bring the coronavirus update to the Spanish-speaking community or to those that perhaps feel more comfortable learning the information in Spanish however if you do speak english um, you are more than welcomed to click out of this uh, facebook live and actually our digital content producer jensen strock just did a facebook in english with all the coronavirus updates and you can um, scroll down here on, on our Facebook and actually find hers with a ton of useful information from today, from the state, and also uh, from our local health department. Uh, but for now, I am going to switch over to Spanish so that we can allow the Spanish speaking community to also have the most updated numbers and information so that we can keep all of, ours, uh, all of us safe together in this, okay? Hola a todos, Buen, uh, buenos días o buenas tardes, bienvenidos. Me llamo Roxana Elías, soy la reportera aquí con WTOL 11. Um, vengo a traerles uh, todos los num nuevos números y e información del coronavirus de hoy del estado de Ohio y también del departamento de salud de aquí del condado de Lucas y la ciudad de Toledo. Ok, hi Pam. Um, bueno, voy a empezar primero con los números y después les voy a empezar a dar todo lo nuevo de hoy que anunció el gobernador Mike Dewine, ¿ok? Y por lo mientras, si ustedes quieren hacerme preguntas o que toquen en unos temas o um, comentarios, por favor o un saludo, lo que sea que me quieran dejar aquí, por favor um, déjenmelo en, mi, en los comentarios aquí en Facebook, ¿ok? Bueno, los números primero vamos a empezar con los de aquí de Ohio. Uh, hoy se, uh, son casos confirmados, ahorita son 16,601 con y casos confirmados um, del coronavirus. De casos probables son setecientos con dos casos probables. Entonces el total ahorita en el estado de Ohio son diecisiete mil trescientos tres casos ahorita. Entonces, de la gente que se ha uh, fallecido por el coronavirus, ahorita de casos confirmados son 856 casos confirmados. De la, los fallecimientos uh, relacionados a casos probables son 81. Entonces, ahorita el total um, de fallecimientos en el estado son 937 ahorita de la gente que ha sido hospitalizada son 3421 personas. Entonces, de la gente que ha sido um, puesta en cuidado intensivo son 1014 personas ahorita. Um, deja ver si ahorita estoy viendo como unas cosas aquí unos um, saludos. Hi Pam. Thank you so much Pam. I really appreciate your support. Hola Karina. Ashley, thank you so much. I hope you're staying safe as well. Francis, saludos. Okay. Ay, gracias a ti, Francis. Gracias siempre. Okay. Vamos a empezar con lo nuevo que se anunció hoy el el gobernador Mike DeWine anu anunció hoy que el estado de Ohio ha enviado 4.1 millones de equipo de protección personal, que se conoce como EPP. Um, a las agencias locales um, de emergencia. En todo, entonces, esta es um, la más grande, um, um, la más grande uh, distribución que ha hecho el estado de Ohio ahorita, um, que, que va a ir a, la, a las personas de locales de emergencias. Okay? Entonces, ahorita lo que se envió, lo que incluye eso son... 500 millones de máscaras, um, son 850 millones de protectores faciales um, para cubrirse la boca, son 750 millones máscaras de tipo um, para, para la gente que está trabajando como um, las enfermeras y, y doctores y cosas así, creo, um, y también 2 millones de guantes. Ok, es lo que anunció hoy, que ha sido la más grande distribución del estado de Ohio. Y la razón que eso importa tanto es porque um, antes lo que pasó, que no había suficiente equipo para que la gente um, de estas emergencias se protegiera um, del coronavirus. Entonces, lo más que nos podemos proteger y que ellos se puedan proteger, lo más que se deja de regar el virus ahorita por eso eso es muy importante ok um, también uh, bueno más temprano esta semana empezaron a hablar de las máscaras donde se van a requer, re, ser um, como uh, requeridas y cuando no um, pero hoy el vicegobernador hoy volvió a, a decir que los empleadores y los empleados deben cuidarse la cara mientras están trabajando entonces para ellos sí va a ser una regla que ellos tengan que usar esas máscaras cuando estén trabajando, ok. Lo nuevo que se anunció hoy: las excep excepciones para esos empleadores y los empleados van a incluir esto, ok. Um, una ley, si. Estas excepciones son si una ley o reglamento prohíbe que el empleado um, en su puesto particular se cubre la cara mientras en el trabajo. Ok. Entonces, la otra razón será usar una máscara en el trabajo va a encontrar de las mejores prácticas documentadas de la industria. Ok. Um, no se aconseja. Si no es concejable que una persona um, se ponga una máscara por motivos de salud. Entonces, si esa persona no está bien de salud, no va a poder respirar bien, entonces se entiende por qué no, tiene, no se puede poner una máscara. Okay? Uh, si usa una máscara facial en, un, en una violación de las políticas de seguridad de una compañía. Um, un empleado está sentado solo en su espacio um, de trabajo que está haciendo esa persona. Entonces ese empleado no por no por regla tiene que usar la máscara. Okay. Otra razón, la última que dio es si hay una razón práctica por la cual un empleado no puede usar una cubridora facial. Entonces, muchos de estos empleados, empleadores. Deben de usar las máscaras por regla, pero esas son las razones que a lo mejor no, um, no lo deben, no lo van a poder hacer. Okay. Hola, Norma. Ay, gracias, Norma, por estar aquí. De veras. Ok. Otras cosas uh, que hoy se dio a conocer: que muchos um, de los estudiantes van a empezar a graduarse. Um, entonces, esta clase de 2020, uh, sabe el gobernador Mike DeWine que quieren hacer ceremonias y quieren um, juntarse para um, celebrar eso que se están graduando. Pero hoy el gobernador dice. Que se prefiere um, que esas celebraciones sean virtuales um, para que la gente no se junte, um, porque es como se está regando más el virus. Entonces, él prefiere que sean vi virtuales. Um, otra preferencia es que las ceremonias de. Um, de los estudiantes, um, se, por ejemplo, um, se, si ellos quieren manejar a un lugar, que, usted, que ellos puedan estar separados en sus carros, eso está bien también, él dijo, y, um, y también las ceremonias al aire libre con 10 personas o menos um, y que tengan uh, bastante distancia, él también dijo que eso se va a aceptar de las celebraciones de, de graduación. Entonces, si sus hijos ahorita, yo sé que es algo muy grande de, la, de los niños que los estudiantes que se van a graduar, uh, sé que ellos quieren tener esas fiestas, esas celebraciones, pero es muy importante que no estén um, juntándose um, y, y, y que estén muy juntos ellos, ¿ok? Entonces, eso es. Lo más nuevo hoy que dio el gobernador Mike DeWine. Ahorita deja, veo qué más aquí. Si quieren dejarme otra pregunta, un comentario, algo, por favor. Aquí no veo nada todav todavía. Hola, Danixa. Ok. Um, como siempre les digo yo, si aquí ustedes no me quieren preguntar algo, por favor, yo voy a poner um, el sitio de mi página profesional. Para que ustedes me sigan y uh, me puedan preguntar preguntas allí, uh, me pueden dejar un comentario, una pregunta, cualquier cosa uh, y, y nadie más lo va a ver. Entonces, mi nombre es Roxana Elías, yo les dejo el sitio aquí después de que cabe aquí, ¿ok? Um, they have, voy a hablar a inglés para dejarle saber a la gente que, uh, estamos haciendo esto y otra vez regreso al español, okay? but, Hi everyone. Reporter Roxana Leas here with WTOL 11 News. I am giving a coronavirus update right now for the Spanish-speaking community or for those that would rather learn the information in Spanish because they're more comfortable with it. Um, but if you do want to, if you want to stay here and listen in Spanish, you're more than welcome to. But if you do want the um, the information in English, you can close out of this one and you can scroll down just a little bit further on our Facebook. You'll you will see that digital producer um, digital content producer Jensen Strock just did an update a few minutes ago on the coronavirus and she has lots of information there for you guys. So I'm going to switch back over to Spanish so that I can continue to give them the information as well. Okay, bueno, um, deja ver, muy, ay, gracias, Are, Arevaldo, ¿así se dice? Gracias Nery. Okay. Gracias a ustedes por toda su ayuda. No veo ahorita preguntas, pero días. Um, como siempre les recuerdo que aquí voy a estar lunes a viernes, como a esta hora todos los días y por favor tráiganme sus preguntas, comentarios y todo eso para que yo les pueda, ojalá, ayudar un poquito, aunque sea sentirse un poco mejor de saber la información más nueva um, que yo les estoy dando. Pero Vamos a movernos a otro tema que son los números del aquí del condado de Lucas y de la ciudad de Toledo. Bueno, ok. So, estos son los números de los casos confirmados del coronavirus. Ahorita son 1,178 casos confirmados del coronavirus. Y son de los casos probables son... 39 ahorita del coronavirus entonces el total ahorita en todo el condado son mil con um, son mil casos ahorita total en, el, en en el condado de lucas de um, los casos um, que la gente ha fallecido de los casos confirmados son 96 ahorita y de los casos, uh, de los fallecimientos relacionados al COVID-19 son ocho casos probables de la gente que ha, ha fallecido. Entonces el total ahorita por el condado de Lucas son 100,4. con cuatro. Okay, las más recientes muertes representan un hombre en sus sesentas, um, otro hombre en sus setentas, una mujer en sus cincuentas y otra mujer en sus sesentas. Um, entonces de todos los casos son quinientos con tres casos que son de hombres y de las mujeres son setecientos con catorce casos de mujeres. Y esas edades ahorita el um, departamento de salud de aquí nos deja saber que son de tres años de edad hasta cien con un año de edad ahorita. Um, algo que yo quería decirles a ustedes, no sé si ustedes lo saben, pero ahorita la, el condado de Lucas um, y nuestra ciudad de Toledo es uno de los lugares que tiene los más casos en el estado. Y, y bueno, sí es un poco a lo mejor alarmante que ustedes oigan eso, pero... Um, lo que pasa que nosotros aquí um, en el condado de Lucas um, hay bastante gente, la gente está más cerca. Entonces es por eso que a lo mejor mucha más gente ahorita um, está probando que sí uh, tiene el coronavirus. También hay muchas más pruebas aquí que se están ofreciendo en el condado de Lucas y um, por eso a lo mejor es que... Esos números um, están más grandes que el resto del, del, del estado ahorita. Pero um, yo voy a tratar de, de preguntarles al Departamento de Salud que por qué eso está pasando ahorita para traerles una respuesta más clara. Okay. Um, no sé si tengan una co otra cosa que decirme. No veo nada aquí por lo mientras, pero si por cualquier razón se les ocurre algo... Um, ustedes como siempre pueden preguntarme aquí, um, ya que se acabe esto y, y yo siempre trato de regresar a, a contestarles unas de sus preguntas, sino como les digo, mi página profesional, me llamo Roxana Elías, um, síganme allí, pregúntenme cosas allí. Otra cosa muy importante de notar que um, ayer yo les dije, pero no sé si se acuerdan, que unas de estas tiendas y lugares de negocios van a empezar a requerir que ustedes usen esas máscaras o un cubrimiento para la cara. Entonces, um, creo que la tienda de Costco ahorita ya está haciendo eso, um, que es, es una regla. Y creo que la tienda de, um, um, otra, otras tiendas lo están haciendo. Uh, me, um, oh, otra tienda lo está haciendo, pero carguen esas máscaras con ustedes porque más y más tiendas, um, Lugares, negocios lo van a empezar a hacer y um, ellos pueden uh, decirles que no pueden entrar a la tienda. Ellos pueden hacer esas reglas y, y, y um, pueden ser tiendas de comida, cosas así. OK. Thank you, Monica. Oh, thank you, um, Luis. Cuando todas las personas comiencen a salir, habrán más casos um, Sí, sí, Luis, tienes, tienes razón, Luis, que cuando empiecen a salir más las personas, a lo mejor sí van a comenzar a, a subir los casos, um, porque mucha gente... Está afuera y la, la manera que se riega este virus es por una persona que está infectada. Y vamos a decir, esa persona no se pone una máscara. Y esa persona, cuando estás hablando, siempre sale saliva, las gotas. Um, y, y si otra persona toca esas gotas o le caen a otra persona, es como se empieza a regar este virus. Entonces, si tengan, por eso el Estado va a empezar a abrir est estos negocios um, despaciadamente estas tiendas, pero todos tenemos que hacer lo que el gobernador los pida para que no suban estos casos, porque una cosa que ha Avertido el, el gobernador es que si nosotros no hacemos caso y si lo tratamos como si nada, um, entonces es como van a subir los casos otra vez, y si empiezan a subir los casos otra vez, puede que nosotros muevamos pa, nos muevamos para atrás otra vez a que empiecen a cerrar todo. Entonces hay que seguir las reglas para que no um, para que no se siga siga regando este virus ahorita. Hola maría de la luz. okay. no veo más preguntas. pero si me dejan más um, comentarios o temas que quieren hablar de aquí, por favor, déjenme saber si usted ha sido afectado por el coronavirus. mándenme un mensaje a mi página profesional. a lo mejor podemos hacer una historia con usted, um, quiero contarle al público um, que ustedes a lo mejor son uno de los más afectados ahorita porque a lo mejor no entienden todo en inglés o a lo mejor no tienen toda la información. Pero si usted ha sido afectado, um, mándenme un mensaje en mi página profesional y ahí explíqueme por qué y cómo. Um, y si no podemos hacer algo con usted, a lo mejor puedo encontrar una manera de ayudarle. Pero... Um, muchas gracias a, a, a usted Danixa ok um, bueno es todo por hoy que yo puedo pensar que les tenga que decir pero aquí voy a estar otra vez mañana como la misma hora y les agradezco todo su apoyo como siempre y um, que tengan muy buenas tardes ok cuídense todos por favor ay muchas gracias Lourdes gracias de veras ok que tengan buenas noches bye